Pucha, vos, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Sigues con ese color? No te atores, no te atores. Yo sé que tu frente es una macana. Mira este, papá, este, el ganador. Estito. Ese, ¿qué te da? ¿Ah? Yo, hermano, ahorita tengo campeonato de cacho, campeonato de futbolín. Y adivina, ganador, ¿sabes qué se lleva? ¡Tablet gratis! ¡Oh, eso no es nada! Pues. Segundo premio, juego de cartas. Yo, bingo hubiera sido mejor. También hay bingo. Tenemos pues un centro de ocio, hermano. ¿Vos qué crees? Pues ya está todo listo. Este es mi premio. Eso no es nada. Mira, pues puro ocio nomás. ¿Eso qué es? Pues este es deporte. Este te ayuda a sacar el físico. Tu sudo. Mira, en forma. ¿Qué estamos haciendo? Campeonato. ¿De qué? Ja, de fútbol, pues. ¿De qué más? De fútbol. Mira. Ja. Y mira, el viejo premio. El primer premio, un chanchito de 20 kilos a la cruz. Segundito, un chanchito de 15 kilos a la cruz. Y tercer premio, 5 kilos de carne. ¡Ja! ¿Cuántos son? ¿Tres equipos, capaz? 14 equipos, ya vamos. Así que yo ya voy a la octava ya. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Listos para la fiesta? ¿Cuál fiesta? La de mi frente. Es la fiesta del semáforo. Ya soy campeonato de cacho. Pero es la fiesta del semáforo, yo estoy yendo de amarillo. ¿Qué van a ganar ahí? Vas a poder encontrar a alguien. Yo encuentro a alguien donde sea, chancho a la cruz, no encuentro. Ay, pero vamos a tener fiesta todo el año. Todo gratis. Vamos. Chicos, ¿cómo están? Les cuento que acabo de leer todas las propuestas y realmente hay muy poco, pero yo creo que tenemos que votar porque el que mejor proponga en proyectos de investigación, de trabajo, para que nos ayuden en nuestra formación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué no sos un chango normal? Pues coño, que estamos jodidos con esto de la austeridad. Hasta ahora no ha venido nadie a sacar dinero. Este gringo a este paso nos va a dejar sin trabajo, ¿ah? Pues mira que a mí hace más de una semana que no me viene y me sacan plata. La última vez apenas $100. Con esto no se puede, oye, no se puede. Pues que siento bien raro, ¿dónde te habrán fabricado a vos, oye? Pero lo que yo sí te puedo decir es que a este paso nos vamos a tener que ir a la reserva de Tariquía. Parece que ahí sí va a haber buen flujo de dinero. Muchos dicen que mucho dinero va a haber allá, pero hay que ir rápido porque la cola va a estar impresionante. Muchos cajeros van a querer estar ahí. Pues coño, que está jodida la situación, ¿ah? Pues venga.